sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do pau-oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Gloria, morena. Quítate la ropa, muchacha. Quiero ver si no tienes marcas. No tengo ninguna, señor. Acuéstate. Señor José María, ¿estas horas? ¿Ocurrió algo grave? No, solo quería pedirle un favor. Si puedo, con gusto. Me gustaría ver su lunar, de cerca. ¿Mi lunar? ¿Y por qué vuestra merced desea ver mi lunar? Es un favor que le pido, ya se lo dije. Lo hará desaparecer. No resultó. ¿Por qué usted deseaba ver mi lunar, señor José María? Quería saber si viéndolo más de cerca perdería el aliento, como le sucedió al señor doctor y al trajinero. Pero no hubo ningún cambio. Respiro normalmente. Los latidos de mi corazón no se aceleraron ni un solo momento. ¿Y acaso debieron acelerarse? Ese es el problema, señor Elvira. Otros hombres, cuando ven un lunar como el suyo, ubicado en esa piel maravillosa, se transforman. Pero yo no siento nada. ¡Qué desconsuelo! ¿Me llamó? Necesito un consejo. Siéntese. Me sorprende que recurra a mis consejos. No es un consejo de madre a hija lo que deseo, sino de mujer a mujer. Vuestra merced despierta mi curiosidad. No sé cómo empezar. No se avergüence. Solamente cuando conversamos entre mujeres podemos ser sinceras y hablar con libertad. Cuénteme, soy toda oídos. El señor Joao Fernández, mi novio, estuvo aquí. Estaba alterado. Quiso besarme. ¿Besarla dónde? En la boca. ¿Y vuestra merced se lo permitió? No. Besar a un hombre en la boca es contra todas las convenciones. Recuerdo que cuando mamá vivía, decía que una mujer respetable no se deja besar en la boca apasionadamente ni por su propio marido. ¿Por qué vuestra merced se ríe? Ay, mi querida, cómo me sorprende su merced. A veces parece tan segura de sí, indómita. Y otras, así, titubeante como un adolescente. ¿Debí dejar que él me besara? Los tiempos están cambiando. No sé si para mejor o peor. Yo fui criada desde los 10 años en un orfanato donde tu padre me encontró. Nosotras, jóvenes formadas así, somos más abiertas. Escuchamos cosas que una joven con la educación que su merced recibió no las oiría jamás. Se encuentran unas historias, principalmente de la corte francesa. ¿La corte francesa es libertina? Unos hacen abiertamente lo que otros hacen a escondidas. La reina Ana de Austria es amante del cardenal y ministro San Marino. Incluso en las cortes españolas tan rígidas ocurren hechos increíbles que se salen de toda moral. El rey Carlos I, ya adulto, todavía toma leche del seno de mujer. Hay un ejército de amas de leche que son ordeñadas para las comidas. ¿Por qué me dice todo eso por un simple beso?
La moral rígida como vuestra merced la conoce, quizás nunca haya existido y sea solamente de la boca hacia afuera. Pero una cosa es cierta. A los hombres les gustan las mujeres libres, las meretrices. No diga eso. Su primer novio huyó con una. No me haga recordar un hecho tan doloroso. Permitirá que el segundo la deje por una esclava. No exagere. Mi novio no me cambiaría por chica. ¿Cree que no? Fue una osadía de vuestra merced exigir una esclava para su fiesta. Una esclava es una esclava. Y los hombres son animales. Piénselo, Violante. Piense. Nosotras, mujeres de respeto, andamos ataviadas con manguitas, corsés, faldas sobre faldas, vestidos voluminosos, mantillas. Las esclavas no. Ellas dejan que sus senos bailen bajo el vestido. Su trasero se revele a través de la falda. Los hombres enloquecen cuando observan a una esclava caminando por la calle. ¿Qué debo hacer para no ofender a mi familia? Cuando se encuentre con el comendador, su novio, ceda. Béselo como jamás haya sido besada por nadie. Deje que la pasión pase de su cuerpo al suyo. Deje su sangre bullir. Hágalo. Ese es mi consejo. Haga lo imposible para no perder a su novio. ¿Qué está diciendo vuestra merced? ¿Que el señor José María quería ver el lunar de la señora Elvira? Pero qué falta de respeto. Aquí, en nuestra posada. ¡Cómo le gustan las mujeres! Salió al abuelo, salió al abuelo. ¿Quién es? Yo. Sea vuestra merced a esta hora. Abuela, ¿su merced cree que es realmente importante asistir a la cena en casa de los Pereira? Ay, qué, ay. ¿Qué sucede, ay, abuela? Yo contaba tanto con esa visita. Ay, siento una palpitación. Si a vuestra merced le da tanto gusto, iré, abuela. Ay, ve, nieto, ve. Porque no quiero que siga corrompiendo jovencitas de bien. Vuestra merced sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ay, ahora vaya, vaya a acostarse. Yo también quiero dormir. Si vuestra merced se siente mal, toque la pared. Sí, hijo mío, así lo haré. Yo toco. Buenas noches. Cierra la puerta. Thank you.